una nueva emisión de Gran Buen Sistema. Entre los comentarios encontrarán el enlace al programa Sin Censura subido a las plataformas alternativas. Gran Sistema 721, La Masonería por Dentro. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odyssey. En los comentarios está el enlace. También se encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram y el Gran Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por el Banco Provincia. En el canal de Telegram y Gran Sistema TV van a encontrar el programa desgranado en bloques para aquellos que quieren compartir videos más breves. Esta semana YouTube eliminó el programa 167. Vamos por el 722. Año 2015 debe ser este. Bueno. La resolución de votar a mano alzada el aumento de la dieta de senadores responde a un acuerdo previo. De no haber sido así, se tendría que haber votado en forma nominal y todo aquel que se oponga pedir la palabra, justificar su postura y a partir de allí el voto es apretando el botón. Nadie lo hizo. Adames Arroben en su comunicado explica que fue un acuerdo total de bloques. Tampoco ella hizo nada el día anterior para proponer el debate. Aquí nadie puede sacarse la responsabilidad de encima, a pesar de que ahora desfilen por los sedes de televisión con cara de yo no fui, y los pseudo periodistas del régimen traten de despegar a los del gobierno. Bruno Oliveira, senador de La Libertad Avanza, fue uno de los que firmó el proyecto para el aumento salarial de los senadores. No solo eso, sino que el proyecto de ley fue presentado por La Libertad Avanza. Milei envió el proyecto. Así quieren tomar de boludo al pueblo. Esto es política de Estado. El día anterior, el vocero presidencial se lo ascendió con cargo de secretario de Estado, con las mismas tareas, duplicando su sueldo. Justamente los senadores aducen que tomaron esa medida debido a los aumentos en el Poder Ejecutivo y el hecho de que duplicaron el presupuesto de la Secretaría de Karina Milei. Y como moneda de cambio, le aprobaron los pliegos a los embajadores presentados por Milei. Entonces, y de acá. Las explicaciones de Milei y Macri respecto al aumento en el Senado, felicitando a sus senadores que votaron en contra, es de un cinismo supremo. Porque mienten jugando con la ignorancia de la gente. Cada día estoy más convencido y machaco con esto. Se ha creado primero el electorado y luego el candidato. Solo así se entiende que su popularidad no se resienta a pesar de cagar a la gente de hambre, llenarlo de deudas, barrer con la educación, con la salud, con todo. El 85% dice que le cuesta llegar a fin de mes. Es decir, hay un 40% con síndrome de Estocolmo. Nos equivocamos con Caputo. Creíamos que le había entregado la economía a un delincuente y resulta que es un héroe. Es decir, se le van los dólares, entonces ponen controles de capitales. Y entonces el que fuga, digamos, ya es un delincuente. Es un héroe. El que fuga es un héroe. Digo, logró escaparse de la garra del Estado. Ese mensaje fue dirigido a los que estaban en ese auditorio escuchándolo. Frente a él estaban todos los héroes. ¿No hace apología del delito? Le pregunto a los fiscales. La ley argentina dice que es delito. Sigan calentando sillas. Esto es lo que votaron. A llorar al campito. Ojo con esto, que no sea la punta del iceberg de futuros conflictos. Es algo que cae bien a la población y que en alguna medida es lógico. Pero en el momento en que se da y el motivo para implementarlo, a mí me hace desconfiar, en especial todo lo que viene del gobierno nacional. Se va a cobrar un 50% más de lo que es el nomenclador del hospital a todo aquel que venga del extranjero porque realmente es insostenible. Con esas palabras, el ministro de Salud de Santa Cruz confirmó que la provincia patagónica comenzará a cobrar el servicio de salud público a los extranjeros no residentes. Varela marcó que la medida responde al recorte de fondos por parte del gobierno nacional
y precisó que el ajuste sobre la provincia fue de 130 mil millones de pesos. La decisión que toma la gestión del gobernador Claudio Vidal sigue a la que ya puso en práctica Salta. El gobernador salteño Gustavo Sanz tomó esta decisión en febrero a través de un decreto de necesidad y urgencia en el que marcó que el pago de un arancel para la atención médica alcanzaría a los extranjeros, incluso aquellos con categoría de residencia transitorios o precarios. Otra provincia que busca sumarse a la decisión de arancelar la atención a los extranjeros es Corrientes. En la provincial del Litoral, el diputado por el Partido Autonomista José Antonio Romero Brisco presentó un proyecto de ley en la Cámara Baja Provincial para comenzar a cobrar la atención médica que alcanzaría la categoría de residentes transitorios o residentes precarios. Todo esto se está haciendo debido a que el gobierno nacional no gira los fondos a las provincias. Se hace no por convicción, sino por desesperación. Y este mensaje se envía hacia abajo. Es decir, en la medida que los gobernadores e intendentes corten las partidas, esto queda en manos de directores. Se denunció un caso de un hospital que dejó de suministrar estudios oncológicos a un paciente porque tenía su residencia en trámite. Y se hizo por orden del director de la dirección del hospital, no de la provincia. En la medida que se agudice la falta de dinero, esto va a pasar en otras áreas, y no exclusivamente de salud y con extranjeros. Y si atomizamos la responsabilidad a encargados de una repartición, estamos ante un paso de convertir a la sociedad en tierra de nadie. Y ese es uno de los generadores de las futuras confrontaciones. Cuando Milei regresó intempestivamente de su viaje de la pavada, preocupado por los misiles de Irán a Israel, reunió un gabinete de crisis en la que no estaban por andar viajando la canciller y el ministro de Defensa, claves en esas circunstancias. La nota destacada fue la presencia en la reunión del embajador de Israel, lo que es una clara demostración de la sumisión a una potencia extranjera, ya que esa reunión es un acto soberano donde se tratan cuestiones internas de un país. Hay un antecedente y es la presencia del embajador británico en las reuniones de gabinete de Bartolomé Mitre durante la guerra con el Paraguay. En ambos casos, debido a guerras que no son de nuestro interés, sino exclusivamente para beneficio de los países cuyos embajadores estaban en la reunión. Es más, en algunas reuniones del gabinete de Mitre estaban los proveedores del Ejército Nacional, que eran ingleses. En la guerra contra el Paraguay, si bien Argentina obtuvo territorio, fue al finalizar la misma. No fue el objetivo de la guerra. Para 1860, Inglaterra y Francia importaban 3 millones de fardos de algodón para su industria textil desde el sur de Estados Unidos. Al comenzar la guerra civil en el país del norte, suena la alarma en Europa. Los estados algodoneros adelantan 165 millones de dólares de esa época, lo que es volcado a la guerra, ya que Inglaterra consideró que era posible ganarla. La realidad fue otra. En 1864 solo se exportan 23.000 fardos, lo que provoca un colapso en los centros algodoneros. 250.000 obreros entran en huelga y otros 165.000 trabajan 4 horas. Comienzan los disturbios en Europa, junto a grandes pérdidas en la bolsa. Gran Bretaña sale a buscar nuevos mercados productores por todo el mundo, enviando al consulado de Rosario al doctor Thomas Hutchison, médico y geógrafo. Luego del intento en Santiago del Estero, no la considera apta, mira hacia Paraguay. Había una valla, gobernada por el mariscal Francisco Solano López, aún no había abierto las puertas al liberalismo económico. Era el país más avanzado de América. Debido a las guerras civiles, los continuos enfrentamientos entre argentinos y brasileños y los bloqueos algo franceses, durante 50 años se cerró en sus fronteras. Eso produjo el desarrollo de su siderurgia, industria textil, de materiales de la construcción y otras afines.
hasta Ferrocarril poseía. Contaba con una flota fluvial de ultramar construidas en el astillero de Asunción. Puentes, canales de riego, represas y puentes para cosechar dos veces al año. Todo esto producido por un Estado que administraba el 100% de la economía, proteccionista y cerrada al exterior, alentada por una vieja tradición jesuítica. Lo más importante es que el país más progresista de América construía su futuro sin inversiones extranjeras, sin empréstitos de la banca inglesa y sin las bendiciones del comercio libre, inaceptable para los ingleses. Por decir payaje, nuestros gobernantes involucraron al país en una guerra que nos provocó 50.000 muertos en el conflicto, otros 20.000 por la resistencia al alistamiento y 14.000 por la epidemia de fiebre amarilla que a causa de la guerra. Y aquí hay otro hecho que la historia oficial oculta. La resistencia al reclutamiento fue liderada por Felipe Varela, pero quien lo combate y vence en la famosa batalla del Pozo de Vargas fue el gobernador Taboada, quien negociaba con los ingleses la siembra de algodón en Santiago del Estero, donde se llegaron a hacer obras de canalización en el río Salado. Sí, payaje al cubo. Entonces la pregunta es, ¿qué guerra está combatiendo Israel que sea de nuestra incumbencia o nos genere algún beneficio? Al contrario, sin causar ningún beneficio, nos pone en el ojo de la tormenta de posibles atentados. Ahora, casualmente, se refleja la idea de que Hezbollah fue el causante de los atentados en Buenos Aires. Si fuese así, luego de 30 años de paz, ¿los provocamos? Al respecto, les recomiendo ver nuevamente el programa El Tábano Entrevista 3, donde se trató con un periodista de la colectividad judía, el ayuntado de la AMIA. Milei dice que no hay lugar para los tibios, a lo que le respondo que menos aún hay lugar para los obsecuentes irresponsables. No tiene ninguna autoridad para llevar a la población a un estrés colectivo. Mucha gente trabaja en las cercanías de la sede de las comunidades judías, a las que está exponiendo no solo en riesgo físico, sino mental. Además, como solo piensa que le cierren las cuentas, no tiene derecho a hacer desviar fondos públicos de los municipios a nuevos gastos de seguridad. Pregunto a la colectividad, pregunto a la comunidad judía en Argentina si está de acuerdo. Varios se han manifestado preocupados por los riesgos que corren junto a sus familias. Además declara que se coloca del lado de la democracia para defender los valores de esta, que son los valores que propone Israel. Sería interesante que determine cuáles son esos valores en un país que está siendo condenado por todo el planeta. Por último, en un acto total de cipayaje, se subordina a un país que siempre votó en contra de Argentina en todos los foros donde se trate el tema Malvinas. Cuando se trata el tema Malvinas, ya se arranca con 3 votos en contra: Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Una muestra más que los intereses que defiende el presidente no son los de nuestra nación. Pero aquí hay que plantear una diferencia entre Mitre y Milei. Cuando Mitre toma esa determinación, encontró resistencia en la sociedad. Ahora no se nota, más que alguna manifestación de alguien frente a micrófono por internet. Por un lado, estamos hablando de ir contra quien maneja el relato oficial y el 96% de los medios de difusión. Pero a pesar de ello, se nota en una gran parte de la sociedad desidia y falta de interés, y en el resto ignorancia y desinformación. Y si todo se debate entre la ignorancia y el desinterés, esta guerra ya está perdida. Solo nos queda asumir las consecuencias. Pero ahí hay algo que yo vengo zorreando, y es que la verdadera estrategia del régimen sea provocar una falsa bandera en nuestro país para que de ese modo disciplinar a la población, ajustar la represión y establecer una casa de brujas de la disidencia. Observando a quienes nos gobiernan y quienes están entre bambalinas, cada día tengo menos dudas que vamos hacia allí. Y no sea cosa que la nueva alianza de Milei
provoque una reacción del nacionalismo y sea eso lo que andan buscando. George Orwell dijo lo siguiente: lo importante es mantener a la población en estado de continuo miedo, por lo que las noticias se contradicen de un día para otro. Así se mantiene un estado de emergencia nacional interminable, justificando cualquier abuso de las autoridades. Uno de los hechos que hizo a la Argentina el país más importante de habla hispana fue la educación obligatoria, gratuita y común a todos. La ley 1420 fue sancionada en 1884 durante el gobierno de Roca. Esa fue la base de la clase media distintiva de nuestro país. La universidad fue única en el continente y como muy pocas en el mundo. La Universidad de Buenos Aires fue reconocida como una de las mejores del planeta y aún hoy es respetada. De sus claustros salieron los cinco premios Nobel con que cuenta el país, tres de ellos científicos y dos de la paz. Ellos son Carlos Saavedra Lamas, Bernardo Houssay, Luis Federico Leluhart, César Milstein y Adolfo Pérez Esquivel. El presidente Milei y la caterva de economistas liberales actuales se quieren comparar con la generación del 80 y no le da el cuero. No les llegan a los talones a esa generación. Aquellos eran intelectuales, pensadores, no economistas, y tuvieron una idea de país y la crearon. Y los gobiernos que lo sucedieron siguieron manteniendo sus lineamientos principales. Conquistaron la Patagonia, a un país provincial lo convirtieron en un país pujante y avanzado. Trajeron los mejores arquitectos y paisajistas del mundo que diseñaron y construyeron lo que hoy es considerada una de las mejores ciudades del mundo, la moderna Buenos Aires. La convirtieron en lo que solo era una aldea en tiempo de virreinato. Donaron sus mansiones al gobierno. Donaron sus colecciones de arte, que hoy son el patrimonio del Museo de Bellas Artes y otros. Crearon escuelas, museos, hospitales, plazas, parques y los mejores edificios de la ciudad que hoy asombran a los visitantes. El primer subterráneo de Latinoamérica fue la línea A. Construyeron la más extensa línea ferroviaria, solo comparable a Estados Unidos, y que dio origen a miles de pueblos y ciudades en el país. Y la industrialización de la Argentina comenzó con la Primera Guerra Mundial, ahí era presidente Yrigoyen, cuando ya no se podían importar insumos y bienes necesarios, y continuó en el periodo entre guerras y volvió a intensificarse durante la Segunda Guerra Mundial. Que yo mantenga diferencias ideológicas con la generación del 80 no significa que no reconozca el legado en cuanto a las obras públicas, como tampoco reniego y dejo de reconocer el primer plan quinquenal de Perón. Hoy, estos que se cansan de hablar de esa generación y quieren destruir lo hecho por ellos, lo que pone de manifiesto su ignorancia. Aquí nadie puede hacerse distraído. Quien toca la educación es consciente que está aplicando un puñal al corazón de la República. Son resentidos sociales a los que les revienta que la gente humilde pueda crecer y salir de su pobreza. Un reglamento que se hizo en la Universidad de Avellaneda determinó que el 80% de sus estudiantes eran los primeros universitarios de la familia. Saben que la única forma de dominar un pueblo es a través de la ignorancia. Otra de las tragedias de estos días es la persecución hacia el CONICET, con el agravante que comenzó el éxodo de científicos e investigadores, con varias consecuencias inmediatas. Nos quedamos sin científicos, pasando a depender del exterior. Tiramos a la basura miles de dólares que nos costó a todos los argentinos formarlos y se los regalamos al primer mundo que recibe mano de obra calificada sin invertir un dólar. Excelente negocio de alguien que pregona ser economista. Y le puedo asegurar que quiere una fábrica de hielo en el desierto. Y aquí puede haber una demostración de dónde estamos parados. El CONICET recibió más de 1.000 adhesiones. Las facultades están revolucionadas. Y no podemos dejar de obviar que ahí está la fuerza electoral de Milei.
y hay que estar atentos a la marcha del próximo martes. En el mundo, cuando salieron los jóvenes estudiantes a protestar, la cosa fue imparable. Vamos a ver si acá están a la altura. El jueves el gobierno, en un gran acto de cinismo, prometió un aumento de las partidas al solo efecto de detener la marcha, no porque interese la educación. Y no solo eso, dijo que había un acuerdo y fueron mentiras, totalmente desmentidas por las asociaciones universitarias. Y ya el pueblo no se come más sus mentiras. Hay temas que son muy complicados tocarlos, porque aparece gente sin información, que discute con total desconocimiento, y eso es desgastante. La Argentina es un país maravilloso, pero poblado por una sociedad que no está ni a la altura del tobillo. Envidiosa y caníbal que se come a sus propios héroes. Y acá tiene que ver mucho la educación. El presidente alude que el motivo por el cual la encara contra la educación pública es porque adoctrina. Y la pregunta a hacer es, ¿desde cuándo adoctrina? ¿Desde que subió el kirchnerismo? La historia oficial creada hace 180 años y que promueven el 95% de los medios de difusión viene adoctrinando hasta el día de hoy a la sociedad. Fuera la defensa de los intereses nacionales. Y esto lo había denunciado ya Alberdi. Lo dije en el programa anterior. Vamos al día de hoy. Estamos en una situación muy complicada. El régimen global tiene establecido una guerra en Europa del Este, otra en Medio Oriente, una latente en el Lejano Oriente, en Taiwán y Corea del Norte. Le faltan dos frentes, uno en Latinoamérica y otro en África. El más avanzado en su desarrollo es el que nos atañe. Hace años que vengo hablando de la Primavera Latina. Y aquí vamos a hablar de la Argentina y su posición en el mundo. Somos uno de los países más ricos del planeta, por lo tanto apetecible. Inglaterra nunca nos sacó la pata de encima, pero ¿es el único gran enemigo? ¿Cómo se comportó España en los últimos años? Fue el gran beneficiario del Acuerdo de Madrid firmado por Menem Caballo con Inglaterra en los 90. Y esto no es casualidad. Para la mentalidad inglesa, todo lo que está al sur de los Pirineos es de segunda. Y España, hace 200 años, ha sido un instrumento británico en Europa. Y con las privatizaciones se constituyeron en testaferro de los ingleses. Es archi sabido quién estaba detrás de las empresas españolas. Vaciando aerolíneas argentinas, fundiendo YPF o llevándose la Telefónica gratis, por ejemplo. Se posicionaron contra nosotros cuando la guerra de Malvinas, a pesar que sufre la misma usurpación inglesa en el Peñón de Gibraltar. Rápido se olvidaron de los barcos con carne y cereales que le vendió Perón, luego de la guerra civil. Los argentinos no somos queridos en el mundo. Mucho tendremos que ver nosotros. Pero muchos también nos han encajado el sayo. En un régimen liberal, somos los cagadores del mundo, los que vivimos pidiendo dinero que no devolvemos. Y eso es lo que se desparrama por todo el planeta. Lo que nunca van a decir que quienes manejaron la economía en nuestro país y tomaron esos créditos, han trabajado para los organismos internacionales o los bancos globales. De eso no se habla. ¿O es casualidad que lo mismo que suma la deuda externa es lo que tienen los argentinos en el exterior? Y como para encontrar un punto de partida, desde 1976 a la fecha fuimos gobernados por cipayos, que no solo se encargaron de decir la verdad, sino que se gobernaron profundizando más las cosas. No solo nos dijeron la verdad, sino que gobernaron profundizando malas cosas. En nuestro país reina lo que yo llamo la conjura de la mentira y la conspiración del silencio,
Es decir, nuestros gobernantes ocultan y mienten absolutamente todo. Y una sociedad que no se destaca por investigar y tomar conocimientos se desarrolla con falsos conceptos, que como dice el régimen, son palabra santa. Y así nos meten una mentira tras otra, y toda su prédica se dirige hacia la división de la sociedad, a tal punto de colocarla al borde del enfrentamiento interno. Para que vean cómo se mueve el régimen. La deuda tomada por los militares del proceso estaba concentrada en las instituciones globales financieras. En el gobierno de Menem, Cavallo, uno de los grandes traidores que dio este país, firma Pan Brady, por el cual se había transferido la deuda a los bancos, quienes le ofrecieron los títulos a sus clientes como un excelente negocio, ya que los bonos argentinos pagaban más interés. Cuando entramos en default, se difunde que estamos cagando a los panaderos, plomeros, jubilados, etcétera, de todo el mundo. Y como entramos en default varias veces, somos cagadores seriales. Y esto es información. Cuando se materialice en un enfrentamiento bélico importante, ya sea en Europa, Medio Oriente o Lejano Oriente, van a activar la guerra civil en Argentina. Milei no fue puesto de casualidad, ya sabemos quiénes están detrás, y ahora en primera fila y a cara descubierta. Y necesitan la guerra civil para apropiarse del territorio que van a necesitar para colonizar los que huyen de la guerra. Me dirán, chocolate por la noticia, de acuerdo, pero el plan es ahora. El portaaviones yanqui llega en mayo, si es que no está allá, y ya no está, con tropas de desembarco. La generala no vino al pedo. Hace 10 años me insultaron cuando hablé del plan Tormenta Blanca, ahí lo tienen. Y no olviden que Chile tiene un tratado de defensa mutua con Inglaterra. Y según la información que me llegó, sería quien haría el trabajo sucio de invadir y dividir nuestro territorio en dos. Sería la profecía cumplida de Hugo Watts en su novela Juana Talbot, escrita en 1941. Según el novelista, los hechos se darían con una mujer presidente y un papa argentino. Para la guerra civil, necesitan que la gente se enfrente. Por las dudas, ya están los mercenarios preparados para armar las facciones. Y le dejo un último dato que no lo sabe nadie. Y anótenlo, ¿eh? Los aviones F-16 que compra el gobierno del rezago norteamericano tiene instalado un software programado para no disparar a ciertos aviones, que es imposible desactivarlo. Se lo digo más claro, si enfrente tira un avión inglés, no dispara. Y esto es así porque para hacer la venta se tuvo que comunicar el Departamento de Estado con Inglaterra. Fueron fabricados en Estados Unidos en 1984 y en servicio hasta 1994, cuando fueron vendidos a Dinamarca. Tienen 40 años. Están con su célula para el completo descarte. Ya pasó cuando se compraron en la época del turco, 36 a 4 modernos, de los cuales solo una docena pudieron entrar en servicio. Javier Milei hizo una jugada de la política tradicional y le entregó el manejo de los terrenos ferroviarios a Miguel Pichetti y Florencio Randazzo para que le vote la ley ómnibus. El ex funcionario macrista Alejo Maxit dejó la ADIF, ahora llamada Trenes Argentinos Infraestructura, para asumir como presidente de AISA. La jugada, además de ser un paso para la privatización de la empresa de agua, liberó un cargo codiciado por la política y en especial por Randazzo, que manejó el área ferroviaria durante los 8 años en que fue ministro del Interior y Transporte de Cristina Kirchner. Con la salida de Maxid, quien queda de presidente de la Administración de los Terrenos Ferroviarios, es Marcelo David Krajewski-Mann, el actual vicepresidente que responde directamente a Randazzo. Milei también entregó el bloque Hacemos de Pichetto y Randazzo, la Dirección General de Administración de la DIF. Estos puestos son importantes porque controlan los terrenos codiciados tanto por los empresarios inmobiliarios como Eduardo Einstein,
que han sabido hacer negocios multimillonarios con este tipo de propiedad del Estado, como por los gobernadores y el jefe de gobierno, Jorge Macri. A cambio de esta generosidad, Pichetto y Randazzo no solo prometieron avanzar con la ley ómnibus en diputados, sino buscar los caminos para que no caiga el DNU que ya fue rechazado por el Senado y que el kirchnerismo quiere voltear en la Cámara Baja. El DNU presenta fisuras en el bloque de Pichetto. Los socialistas que forman parte de esa bancada se plegaron esta semana a la jugada del kirchnerismo para atacar el DNU, en tanto que los lilitos que están en contra del DNU no fueron participados de la jugada de Pichetto y Randazzo y ahora difícilmente cambien de postura. Hay que darle las herramientas a Milei para después criticarlo, dijo un diputado del bloque. Con ese argumento piensan convencer a los compañeros del bloque. Y siguen los negocios. Un beneficio a la casta. El gobierno decidió aumentar los ingresos a los registros automotores. ¿Cómo pasamos de cerrarlos a aumentar los aranceles? Otra, el directorio de YPF se quintuplicó el sueldo. Directivos que fueron puestos por Milei y Caputo vienen de la empresa Techint y Corporación América. Todo esto mientras juntan a la universidad, de salud, jubilados y no envían comida a los comedores. Por eso es que en el Senado se aumentaron el sueldo. Porque sabiendo que había pasado el Gobierno Nacional y con YPF. Milei da un negocio a un delincuente. Mercado Libre evade sus ganancias a una guarida fiscal. La guarida fiscal que tienen de la UAR, Estados Unidos. Galperín ahora también va a trabajar el dinero de las asociaciones familiares, la UH, etc. Gracias a un negociado que le entregó el gobierno. Y Galperín es un mentiroso. La asignación familiar, la asignación universidad por hijo, etc., nunca tuvieron intermediarios porque van directos a la cuenta en el Banco Nación. Ahora le entrega el negocio a Mercado Pago. Y ahí sí va a haber un intermediario, Galperín. Por eso Galperín era uno de los que estamos abrazados con Milei en el Yao Yao esta semana. En el mes de febrero, el gobierno consiguió al Grupo Clarín un contrato de 9.600 millones de pesos sin licitación alguna para la impresión de libros escolares que aún no fueron entregados. Así que no sabemos si eso van a ser para una cosa o para la otra. A raíz de esto denunciaron a Javier Milei por estafa, malversación de fondos públicos y lavado de dinero. Mientras todo esto acontece, último día de trabajo en la fábrica Adidas de Chivilcoy. Los ex trabajadores cuelgan sus camisas en el alambrado, 600 personas en la calle. Si se comportan así con los propios, ¿qué podemos esperar con los ajenos? El miércoles, la diputada libertaria Marcela Pagano fue internada con un cuadro de estrés, aunque se difundió una úlcera gástrica sangrante. Motivo: llamadas amenazantes del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y de la diputada Lili Lemoine. Es sabido que se le cuestiona que su nombramiento como presidente de la Comisión de Juicio Político no es válida, aunque diputados advierten lo contrario. Lili Lemoine utilizó parte de la custodia presidencial para perseguir y hacer espionaje sobre Marcela Pagano. ¿Quién le facilitó la custodia para esta persecución? Se cree que es Karina Milei. ¿Javier Milei no sabía nada de esto o es partícipe? La verdad es que en llamas, desde Miami, Karina Milei llamó a Martín Menem para que bajen a Marcela Pagano de la Comisión de Juicio Político y que echen a Oscar Sago. Milei no quiere que le traigan complicaciones y debió soportar el ataque de furia de su hermana que la acompaña en su gira norteamericana. No es la primera No es la primera vez que el bloque hace una llamada internacional para comunicarse con Karina. La tarde que cayó la ley ómnibus, una diputada llamó a la hermana de presidencial para pedirle directivas desde Israel. Karina pidió echar a Sago como si se tratara de un empleado y no del jefe de bloque.
La complicación para Milei es que el bloque no se partirá en dos, lo que ya sería un hecho inédito para un gobierno que arrancó hace 4 meses, sino que la fractura podría ser en varios pedazos. Es que los partidos Comunite y el Demócrata Pro podrían armar sus propias bancas, empujados por la bronca que tienen con Karina por el lanzamiento unilateral de La Libertad Avanza en el último domingo. Y eso hay que analizarlo desde el punto de vista psicológico. Las mujeres va a ser muy difícil que se sometan a los caprichos de otra mujer. Y los hombres menos. Una cosa es obedecer a alguien que tenga autoridad de origen, no importa el sexo. Y otra que se lo prepotee, que lo prepotee una tarotista, que no admite que una mosca le haga sombra. Es así como la ven. A medida que voy editando, ya anoté dos videos que quiero meter y no los puedo porque no los toma. Son evidentemente deben estar protegidos por derechos de autor. Los voy a incluir para los que van a buscar los bloques de Granados en Telegram. Ahí no hay problema de ponerlos. Acá el editor me los rechaza. Evidentemente están protegidos. Bueno, hablando de sombras, la que nunca le va a hacer sombra es Lilia Lemoine. Porque las cosas tienen una mecánica. Igual es como la cosecha y la siembra. Sí. Vos tenés un periodo de cosecha, esperás que crezcan las plantas y después las sembrás. Igual es como la cosecha y la siembra. Vos tenés un periodo de cosecha, esperás que crezcan las plantas y después las sembrás. Vamos a hablar un poco de este pelote que hay en Medio Oriente ahora. Después del fin de semana, gran intercambio de datos y noticias amigas y enemigas. Pero les anticipo que el 90% de la comunidad despierta no se comió el caramelito. No me atrevo a decir se metieron de acuerdo, pero sin duda hicieron algo que al final viene cómodo a todos. O sea, riesgo mínimo para todos, pero gran ventaja para todos. Se podría llamar drones y telefonadas, ya que desde cuando fueron lanzados hasta que llegaron a destino, uno se podía ver una telenovela completa. No propio un ataque sorpresa e imparable, requisito ultralógico para cualquier batalla. Tanto que según Al Jazeera, Israel sostiene haber neutralizado el 99% de los ataques gracias a su defensa aérea con ayuda norteamericana y francesa, reconociendo daños menores en una base aérea en el Negev. Por parte iraní, se jactan de haber llevado adelante la operación Promesa Sincera, que consistía en atacar propiamente esa base. Los daños deberían ser forzosamente menores, si no, ¿qué caramelito sería? Visivamente, un ataque sensacional, impactante. Cantidad de drones volando sobre las mezquitas, espectáculo fenomenal. Solo que en vez de una operación eficazmente bélica, fue una operación eficazmente política. Irán con este ataque respondió a la violación del derecho internacional sufrida por el ataque a su embajada, que dicho sea de paso, no desencadenó ningún tipo de condena internacional ni mediática. Terminado este ataque, enseguida declararon que la cuestión puede considerarse concluida, cerrada respecto del ataque del 1 de abril. Una operación militar que no ocasiona daños graves al enemigo no se puede leer de ninguna otra manera que no sea en clave política. Era fundamental no quedarse con la ofensa y reaccionar era un acto debido. Si salen en televisión prometiendo llamas e infierno a Israel y después no hacen nada, en la próxima función no te cree nadie. Así que para Irán ha bastado demostrar que a Israel se la puede alcanzar y así todos contentos. Hasta Dios puede sangrar. Parece una inyección de credibilidad, inyección de crédito, que ha favorecido también al Netanyahu, resultando mágicamente de nuevo el agredido de la historia, y sus 6 meses de operación de Gaza, abonados, cancelados. Grande show de Netanyahu para mostrar al mundo la grande potencia de Israel y compactar al pueblo y la opinión pública a esa roña idea de un país débil, indefenso y atacado por todos.
Si Israel es un pueblo que necesita, sí, ser tan duramente defendido, y Netanyahu esa defensa la garantiza. Ahora quiere decir que es el hombre justo. De cadáver político a personaje más creíble que antes. Para la prensa occidental entonces queda que fue un 7 de octubre, pero también hubo un 14 de abril. Y lo que transcurre entre esas dos fechas y que tiene que ver con los hechos acontecidos en Gaza, no existe más. Y para Estados Unidos, más bien un caramelito, pero para nada inútil. Es cierto que ahora Biden se encuentra a un más violento Netanyahu y su reacción no resultaría conveniente en época de elecciones. La desobediencia a Netanyahu, a Biden, lo acercaría a Trump, mucho más disponible a ayudar a Israel que los demócratas. La única ventaja para Biden resulta que, si bien el Medio Oriente presiona y preocupa, se presenta como una excusa óptima para cerrar otro conflicto. Chau, Ucrania. Se podría desfilar sin dar mucho en el ojo. Dadas otras urgencias, abandono lento y progresivo, pero constante. A los palestinos, pobrecitos, no se los ha cargado jamás ninguno. Nacen con una escritura en la frente que dice comodín. Útiles al juego político de feroces enemigos y aún peor, traicioneros amigos. ¿Y ahora qué cosa tendremos que esperar? ¿Lograrán los Estados Unidos frenar la isla de Netanyahu? Visto la bola que le dan a los tratados internacionales y el derecho, diría no. Se han limpiado el culo por 80 años y parece que nadie molestó. ¿Efectuará Israel una venganza contra Irán? Sí, pero no directamente sobre Irán. Después de todo, se han siempre combatido simétricamente. Pagarán en Líbano y Siria. Solo porque prolongando el conflicto, Netanyahu tendría el culo soldado sobre la silla y será más útil meter en la mira a Hezbollah. Y al fin, esos son los amigos de los iraníes y de Israel. Si golpean a esto, les va más que bien. Y a los iraníes, si golpean a sus amigos, al fin y al cabo, no golpean a ellos. Así que se puede continuar así. Todo sumado, un hermoso caramelazo. Y también llega la payasada del G7. Mejor dicho, el 1 y los 6 espantapájaros de paja, donde condenarán, discutirán para el fin y al cabo hacer lo que les ordena el jefe que les paga. Todos preocupados por la escalada. Tan preocupados por este fenómeno que Ucrania envían armas a rolete para desescalar. Y preocupados por la escalada, envían naves a Mar Rojo en medio de una santa bárbara que antes o después explotará. El típico doble rasero con el que Occidente habla de aceleración y desaceleración de conflicto según convenga. Lo único bueno es si lo hacen ellos, guerras y ataques buenos y democráticos contra violencia defensiva. En este circo de mostrar el misilón como si fuera un falo y extensión de virilidad, lo único que falta es la diplomacia y el mínimo interés por la vida humana. Tira que tira, el caramelo terminará transformándose en un pepino, y el pepino nos lo enfilarán a los pueblos. Es así, señores. Estamos ante otra nueva estrategia distópica. Después el oso ruso, que de hace 2 años se mueve en cámara lenta para derrocar al microbio Ucrania. Hoy estamos ante una réplica de los primeros días de 2020, cuando la potencia iraní disparaba 4 corchitos al aire para vengar el homicidio de Soleimani. En aquella época también se temía por la terrible reacción, pero después de hacer voz gruesa y mostrar los bíceps, el coloso por existencia de Oriente Medio desistió de cualquier acción más seria. Y se repite la payasada. Le han destruido una embajada en tierra siria, boleteándole 7 funcionarios en Irán. ¿Qué hace? Primero espera 10 días para reaccionar. Y después, cuando decide hacerlo con el máximo preaviso, lo hace de la forma más lenta posible con los medios a disposición. Muchos analistas justifican esto sosteniendo que de esa manera se produciría la convergencia cuantitativa de todos los medios al mismo momento.
Menos mal que los grandes estrategas de la antigüedad no tuvieron la oportunidad de escuchar a estos pelotudos. Y encima les pagan un culo de plata por opinar. Sea manden la infantería a Pato unos meses antes y después los tanques un par de semanas y el último día los aviones y sigan juntos. Resultado cuantitativo operacional. Daño irrisorio y ningún muerto. Se defiende diciendo y reminimiza. ¿Por qué? ¿Minimizó después del 7 de octubre? En la lógica de guerra, ante un enemigo que tiene una fuertísima defensa, ¿no sería fundamental quizá aprovechar el efecto sorpresa? En lugar de eso, ¿qué se hace? Ya que era enojadísimo y dispuesto a reafirmar su rol de potencia a la cual se debe tener, opta por reaccionar lo más lentamente posible. Extraño que en vez de usar drones, no haya usado globos aerostáticos o barriletes. Cuando Israel alce al aire los F-35, ¿inflarán dirigibles? Un solo puto misil hipersónico habría arrollado a Israel, 11 veces más veloces que la barrera del sonido, imparables, indetectables y ojivas múltiples superexplosivas. En vez de eso vimos proclamas altisonantes, festejos en el parlamento iraní y ningún efecto sustancial en campo enemigo. Y también sostienen el daño económico de Israel por los disparos de defensa. Son idiotas. Israel lo financia a Estados Unidos y sus empobrecidos contribuyentes de forma ilimitada. En conclusión, dos alames de Hamás con un parapente y dos gomeras estuvieron en el grado de hacer a Israel lo que Irán aún se sueña. En el fondo la gente come pan con mierda y le hace mal el pan. No le ocultan, no les ocultan nada y se les cagan de risa en la jeta. En mayo de 2022, Irán, detrás de la justificación de la inflación galopante, unida a la penuria dilagante de ciertos bienes de primera necesidad, se calificaba como el primer país a lanzar un esquema de almacenamiento alimentario basado sobre la identidad digital biométrica en pleno acuerdo con los programas del Foro de Davos. Les conté que también Rusia, ¿no? Sí, pero todos esperan a Salvador. ¿No es lindo unir puntitos y ver aparecer el dibujo de una mafia internacional compuesta por todos los países? ¿No? Propio por esto, y para hacer de veras mal a los sionistas, se requiere alguna cosa autorizada preventivamente por ellos. Porque debe ser un dolor que legitime otro paso, siempre rígidamente previsto al interno de un programa preciso. Ustedes lo saben, ¿sí? ¿Verdad? Ellos sí. No nos tomen más el pelo. El viernes hubo una contraofensiva teatral de Israel donde cayeron 4 confites en Irak. Irak. Sigue el circo, señores. El coronel del ejército Herbert Arwood, ex jefe de los servicios secretos suizos, apareció muerto en su residencia en abril de 1990, con la doble apuñalado con su propia bayoneta, en una presunta imitación de suicidio, según el rito del harakiri japonés. En carta enviada al Estado Mayor suizo, días antes, se comprometió a revelar toda la verdad sobre las actividades de grupos secretos de extrema derecha utilizados por la CIA y la OTAN en Europa. La policía dictaminó el caso como homicidio, pero nunca se detuvo a los responsables, y desde entonces en el caso no resuelto más enigmático de la justicia en el país. Según investigaciones en Suiza, funcionaba una facción de Gladio, denominada P26, y servía de coordinadora para las acciones por lo menos en el norte de Europa. Con la muerte de Arbot, quedaron a buen recaudo esos secretos de una región considerada la más estable políticamente del mundo. Herbert Arbot era uno de los cientos de implicados en toda Europa Occidental en las redes Gladios. Nombre de las espadas utilizadas por las gladiadoras, organizado durante más de 40 años de Guerra Fría por la CIA y los servicios secretos de la OTAN. El escándalo tuvo su
punto culminante el octubre de 1990, a un año de la caída del muro de Berlín, con las declaraciones del entonces presidente italiano Francesco Cossiga y Giulio Andreotti, presidente del Consejo de Ministros, ante una comisión que investigaba el origen de hechos terroristas en Italia. Ambos confirmaron y justificaron la existencia de esos ejércitos secretos bajo el supuesto de hacer frente a la amenaza de la ocupación de la región por el Ejército Rojo en caso de una tercera guerra mundial. Pero afirmaron que las estructuras eran obsoletas ante la desaparición del campo socialista y la crisis final de la Unión Soviética. Las inesperadas declaraciones provocaron que se abrieran investigaciones en algunos parlamentos europeos, aunque no se llegó al fin del problema, ni fue encausado ningún responsable. Entre las acciones más conocidas de Gladio se encuentran el asesinato de cinco abogados sindicalistas en España en 1977, lo que puso en peligro la transición de la democracia en ese país después de la muerte de Franco. La explosión de una bomba en Múnich con 13 víctimas fatales, mientras en México grupos de hombres con armas automáticas ametrallaban zonas de comercio provocando 28 muertos en 2 años de esa práctica, entre otros hechos. Muy pronto quedó evidenciado que el verdadero objetivo de las redes Gladio era mantener un estado de tensión en el viejo continente, dirigido contra los movimientos de izquierda y dar las justificaciones para el establecimiento de gobiernos de derecha favorables a Estados Unidos. Todavía es un misterio no revelado en todos sus aspectos el secuestro, después de eliminar a todos sus escoltas, y ulterior asesinato de Aldo Moro, presidente del Senado italiano, el 16 de marzo de 1978, por la Brigada Roja, penetrada por los servicios secretos italianos y la CIA, cuando se encaminaba una sesión del Congreso en el que iba a defender la inclusión de los comunistas en el gobierno. 9 años después habría asesinado al primer ministro sueco Olof Palme, dirigente del Partido Socialdemócrata, en plena calle ante su hijo y nuera y su esposa, que resultó herida. Era amigo de Cuba, solidario con el Tercer Mundo, opuesto a la guerra de Vietnam y a la política agresiva norteamericana. Nunca se logró detener a los asesinos a pesar de más de 20 años de investigaciones. También la red Gladio cruzó el Atlántico. Luis Posada Carriles, agente de la CIA, coordinó acciones en Chile a inicios de 1976, durante la dictadura de Augusto Pinochet, con el neofascista italiano Stefano Dele Chiane, cabeza de la secta italiana de esa organización, y unieron fuerzas para la coordinación de los atentados terroristas contra blancos de la izquierda chilena y representaciones cubanas y revolucionarios del Cono Sur, para dar origen a la Operación Cóndor. Pocos meses después, Posada Carriles dirigió sabotaje en pleno vuelo del avión de Cubana de Aviación el 6 de octubre de 1976. Han pasado años de estos hechos, y la historia de Gladio y la penetración de la CIA en los asuntos europeos pasó a ser leyenda de la Guerra Fría, expuestas por los grandes medios y gobiernos occidentales con visos de patriotismo, y hasta el mal necesario, pues los ejércitos secretos supuestamente se preparaban para hacer frente a una eventual ocupación soviética, al estilo de la resistencia contra los nazis. A pesar de que los miembros de esos ejércitos profesaban ideologías extremistas y admiraban sus antepasados fascistas. Al inicio de los 90, el politólogo norteamericano Francis Fukuyama acuñó una frase que contenía más de marketing académico que de ciencia, el llamado fin de la historia. Sus ideas resumían que, derrotado el comunismo europeo, el capitalismo se establecería como el destino final de la historia, sin contrincantes en la escena. Pero una interpretación coherente de esas ideas podía concebir lo innecesario de la OTAN y sus bases de Europa, donde no se justificaban si el Kremlin gobernaba mandatarios que deseaban construir capitalismo y a pocos metros de la Plaza Roja los McDonald's eran inaugurados como símbolo en nueva época y hasta el expresidente de la Unión Soviética, Gorbachev, accedió a hacer un comercial alabando la calidad de una marca de pizzas norteamericanas. De acuerdo con esa lógica, también Europa, junto a una Alemania unificada, aceleraría sus pasos hacia la integración en la Comunidad Europea como contrapeso económico político a Estados Unidos,
libre necesidad de su doctrina militar ante el peligro ruso. Esa ilusión que pudo albergar algún político europeo duró poco. Pronto apareció otro adversario, Saddam Hussein, que no pudo ser más oportuno para la sociedad del nuevo blanco para Estados Unidos al invadir Kuwait en 1990, que le dio el pretexto a Washington para que empleara su fuerza y encabezara una coalición de la ONU. Después seguiría la saga de guerra tras el 11 de septiembre de 2001 en Afganistán y posteriormente en Irak. Para esa época, Anders Behring Breivik, el futuro asesino en serie de Oslo, complementaría su formación. Se educó en una familia de profesionales de clase alta. Su padre, un ex diplomático, se mostró arrepentido por los hechos de su hijo y quizá la primera lectura de adolescente sobre ideas neonazis se han inspirado en ese pasado reciente de las acciones de Gladio y las nuevas guerras que libraba Estados Unidos. Aunque no se excluyen que sectas e individuos actúen realmente por su cuenta, fuera de toda supervisión, no se puede eximir de responsabilidades a las organizaciones y los servicios secretos que los inspiran, de forma directa o indirecta, y fracasan en el control de esas personas o grupos terroristas. Anders Behring Breivik, de 32 años en aquel entonces, inició su gran golpe con el atentado con explosivos en la oficina del primer ministro de Noruega, el laborista Jens Stoltenberg, del 22 de julio de 2011, en el que murieron 8 civiles. Enseguida los grandes medios y países occidentales, en especial Estados Unidos, acusaron a supuestas células islamistas de la acción. 2 días después llegó Behring a la isla de descanso de Utoya, de la juventud del Partido Laborista, repleta de jóvenes veraneantes a 20 minutos de Oslo. Escogió una buena posición de tiro sobre el balneario, preparó su fusil automático de fabricación alemana AG-3 de calibre 7.62 y durante 90 minutos disparó concienzudamente más de 100 disparos a un ritmo de competición sobre los aterrados banistas que servían de blancos vivos y remató a algunos de ellos que pedían clemencia. Asesinó alrededor de 70 personas, la mayoría adolescentes, antes de entregarse a la eficaz policía que apareció al final de la matanza. En sus primeras declaraciones, después de ser detenido y reproducidas ampliamente por los medios, dijo: luchemos junto a Israel, con nuestros amigos sionistas, contra todos los antisionistas, contra los marxistas culturales y los multiculturalistas. Y agregó que existen 2 células más en su organización. El gobierno había anunciado que abandonaría la coalición que atacaba a Libia, estableció acuerdos en la industria de petróleo con Venezuela y Bolivia, además de reconocer la independencia palestina, entre otras posiciones progresistas en la esfera internacional. Miles de visitantes llenaron diariamente con flores y velas el lugar de la más terrible matanza en la historia de Noruega, mientras el asesino de Oslo del 24 de agosto de 2012 fue condenado a una pena de 21 años de cárcel, prorrogable si las autoridades encuentran que tras pasar dicho periodo sigue siendo peligroso para la sociedad. Así se mueven los servicios de inteligencia del sistema. Los rusos estaban tirando bombas hiperbaribas de 500 kilos antes del atentado de Moscú. Después de eso han autorizado la de 1.500 y 3.000 kilos. Los informes del frente dicen que afecta a los seres humanos aún dentro de los búnkers más profundos. La explosión genera una onda plásmica eléctrica que destruye tejidos blandos en el acto. Los que logran sobrevivir en estado de shock quedan permanentemente ciegos y sordos. Los rusos entran en los búnkers, los desarman y los conducen afuera. Putin autorizó la de 9.000 kilos, que tiene un efecto equivalente a una atómica pero sin radioactividad. Hasta el último ucraniano, como lo ordenaron los payasos europeos, está movilizando mujeres, ancianos y jóvenes al estilo Volkssturm, como los alemanes en el 45. Francia ya envió sus asesores a Kiev. Veremos las llamaradas dentro de poco. Viceministro de Defensa de Ucrania, Gravyuk. Dentro de un mes en Ucrania comenzará a convocar al TSC
a aquellos que previamente fueron reconocidos como parcialmente aptos para el servicio para un examen médico. También afirmó que se aumentará el número de equipos que trabajan en el TCC. Traducido, la captura de hombres y pronto de mujeres en edad militar aumentará significativamente. Vean cómo nos engañan diariamente. Le quité el sonido por derecho de autor, pero está subtitulado. Véanlo con atención. Algunas apostillas del siglo maravilloso. Estados Unidos está adoptando una prohibición total de la geoingeniería. El estado de Tennessee fue el primero en prohibir la pulverización de cualquier compuesto a la atmósfera. Kentucky, New Hampshire, Minnesota, Rhode Island, Pensilvania, Dakota del Sur y varios otros estados también están presentando proyectos de ley ahora mismo para prohibir los chemtrails. La economía europea se enfrenta a un triple shock. La primera parte fue la crisis energética provocada por el conflicto en Ucrania.
Ahora puede seguir la segunda parte, una ola de importaciones baratas desde China, lo cual, si bien beneficiaría a los consumidores, podría perjudicar a los productores europeos y aumentar los conflictos sociales e industriales. Y en un año, Donald Trump podría regresar a la Casa Blanca e imponer enormes aranceles a las exportaciones europeas. Desde finales de 2022, las economías de la Unión Europea y el Reino Unido no han crecido en absoluto, aunque realmente lo necesitan para financiar un mayor gasto en defensa. Además, persisten obstáculos europeos al crecimiento de larga data, una población que envejece rápidamente, un control regulatorio excesivo y una integración de mercado insuficiente. La buena noticia es que el shock energético ha superado el punto de dolor máximo y los precios del gas han caído significativamente. Pero para otros el problema apenas ha comenzado. El crecimiento económico de China se ha desacelerado y Beijing quiere compensarlo aumentando más la producción y las exportaciones al extranjero. China ahora se está centrando en productos ecológicos, especialmente vehículos eléctricos, lo cual pone nervioso a los fabricantes europeos. Y después de noviembre podría regresar Trump, quien durante su primera presidencia impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio, incluidas las procedentes de Europa, lo que provocó medidas de represalia por parte de la Unión Europea. Entonces llegó Biden y se llegó a un acuerdo difícil. Pero Trump ahora amenaza con imponer aranceles del 10% a todas las importaciones, lo que podría conducir a otra ronda de guerra comercial de Estados Unidos y la Unión Europea. Sobre todo, parece una historia de terror para el hombre común europeo. Tesla, del gran amigo de Milei, Elon Musk, despedirá el 10% de sus empleados a nivel mundial. Sus acciones se desplomaron tras el anuncio. Según la empresa, es un esfuerzo para prepararse para su próxima fase de crecimiento. Huida de la masacre. Una enorme cola de ucranianos se reunió en la oficina de pasaportes de Praga y parece que en todos los países europeos, ¿eh? En el contexto de una mayor movilización, los ucranianos se apresuraron a obtener pasaportes checos. La nueva ley ucraniana prevé la prohibición de obtener un pasaporte en el extranjero a quien no tenga un documento de identidad militar. Y la última, la policía militar de Israel ataca el centro judío de la Torá en Jerusalén. Los judíos antisionistas son brutalmente golpeados por la policía del régimen. Destacar que los judíos ortodoxos siempre han dicho que no están de acuerdo con la política israelí en Gaza. Han hecho diversas manifestaciones en contra de su gobierno pidiendo el alto el fuego, las cuales siempre terminan con la policía golpeándolos y boicoteando sus manifestaciones. Por eso es importante no comparar a los judíos con los sionistas, que es lo que quiere el régimen para convertirlos en Alemania. Vamos a terminar. 20 años más tarde comienza el primer juicio oral por corrupción contra el kirchnerismo. Lo que comprueba cuando manifiesto que la gran responsable de todo lo acontecido en Argentina es la justicia. Javier Milei no ahorra epítetos cuando se refiere a los diputados. Pero él, en 2 años como legislador, presentó un solo proyecto de ley y ahora manda una ley que contiene 500. Se sentó en 57 votaciones, 38% de inasistencia. No integró ninguna comisión y ahora arman semejante revuelo por la conformación de alguna. Y protagonizó varios papelones, entre ellos quedarse dormido. Nombraron representante argentino a los organismos internacionales con sede en Ginebra a Carlos Foradori, el mismo que en 2016 cerró un aberrante acuerdo con los ingleses que permitió vuelos a Malvinas
desde suelo argentino. Los británicos se ríen de él y afirman que firmó el pacto totalmente borracho. Un digno representante del cipayaje local, un borracho en Ginebra, debe encontrar su lugar en el mundo. Me dirijo a quienes todavía defienden al gobierno. ¿En serio defienden a esta rufla de estafadores? ¿Tan estrechos de mentalidad pueden ser aquellos que no tienen la capacidad cognitiva de identificar al enemigo? Compatriota, el dinero te otorga libertad absoluta y no tienes libertad porque estás de rodillas y en servir sumisión a los políticos que creíste elegir. Lo que más denigra a un ser humano es su propia humillación, creyendo que con su voto castiga a algún sector o grupo. No repita que hay que pagar la fiesta, porque a la supuesta fiesta vos no te invitaron, porque a la girada que vos pertenecés jamás la invitan. Y como dice tu vicepresidenta, todo eso es perfectamente legal. Y le faltó agregar legal, pero se cometió una injusticia, porque la legalidad es una cuestión de honor y no de justicia. Y ellos tienen el poder que le otorgan sus, le otorgaron sus esclavos. Acá no hay honestos. Todo estuvo pactado antes, porque ganaban poco. La falta de mea culpa, revisando para atrás, no encuentro comienzo de descubrir el inicio de nuestro fracaso de sociedad. Debido a que los responsables que desde hace 40 años están en el poder y no acusan perdón de mea culpa y dan aún hoy clases de cómo salir. Inútiles y sanguijuelas que aceptaron subirse al poder sin la más pálida idea de responsabilidad de lo que es gobernar. Acá no es un problema de economía, es al contrario más complejo. Es determinar qué factores hicieron que lleguemos al fantástico deterioro como sociedad en todos los aspectos y justamente hace que estemos como estemos. Jamás hubo una idea de consenso y sí de grieta y de educar con el odio hacia el otro. Hace años que no educamos para crear personas respetables que sepan lo que es el orden y disciplina. Se combatió a la educación y al trabajo, que son pilares de una sociedad libre. En 40 años de democracia, de 5% de pobreza pasamos a 60%. Los que están deberían llorar de perdón. Y la sociedad también es cómplice de votar el facilismo y de Gauchito Gil esperando el Mesías. Aquí nadie que se diga que sabe todo y es el rey podrá hacer salirnos de esto. Sin respeto, educación y plan consensuado con la gente decente del país, no se saldrá y no durará. Acá se pasa a regalar todo para vivir ficticiamente, a destruir a la clase media para gobernar ricos, al 90% de alfabetos sumisos. No hay plan de educación y empleo, y de crear personas dignas, y falta premio al emprendedor. Y falta sacar la soga de los que producen. Y sobre todo falta ley. Sin justicia jamás arrancaremos en un país en serio. Los otros querían convertirnos en idiotas no binarios, con chiquicientos sexos, todes con lenguaje inclusivo, aborto libre para todes, inmigración indiscriminada, subsidio para todos los vagos, argentinos, limítrofes, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos nos quieren convertir en lo que nunca fuimos, una república bananera. Buenas tardes.